que tienes y sabes cuándo te vas. ¿Qué tienes, mi amor? Ah, estoy cansado. El mal del puerco con él. No le hagas caso a ese pendejo, mi amor. Ay, no. Usted pues está serio. No, ay, ando cansado. Yo, pero, no es cierto. No, pero, se anda cansado. Sí, no, oiga. ¿Que no ves que dijo que otras dos películas más? Compañero. Fíjense, estoy pensando que ahorita las voy a pedir de su ayuda, muchachos, para las limpiadas. Sí, porque tengo cita ahorita a las 3:30. Sí. Yo no mando trapeo, yo barro, sacudo, recojo. Lo que más necesito es trapear. ¡Ay, no! ¡Ah, ya tenemos 26 conectados! ¡Ey, denle tap, tap, tap a la pantalla! No, aquí no está, porque compartan. ¡Ah, aquí denle like! ¡Aquí denle like! ¡Saludos! Pero no mames, ¿me vas a atizar? ¿Por qué? Pues me cerraste los vidrios. Pues se viene escuchándolo afuera, mamón. Si se escucha lo de adentro. ¡Ay! Lo de afuera como quiera. Hola, Ana, Elena, hola corazones, buenas tardes, ¿cómo están? María Salazar, hola chicos, siempre fiel. Hola chulos, ¿a dónde van? Vamos a comprar... No, a la casa primero. Vamos a la casa a quitarme todo este empretadero, aunque aquella dice que las nalgas se me ven bien ricas. ¡Se ve bien algón! Cristian, aguas Cristian, ¿eh? Porque soy Catalina y no sé qué, ¿cómo se dice? No, y no somos amigos. Gracias. Cam, hola, Beatriz Pastelín. ¿Qué dijo mi Cristian? Blog de mi vida, andaría con Gaby. El novio de mi hermana. Está bien papi chulo siempre. ¿Eres novio de tu hermana? No, ahorita que te lo enseñe. Está bellito, pero buen muchacho. Ay. Es un don, pero... Luego también se los quieren echar otras. No, no creo. Agarra uno el más feo y así. Tiene que andar. No, no estoy feo, pendejo. Y aún no, así se lo andan peleando a uno. Uno feo. No, yo no agarré uno feo. Mira, este es mi viejo. A ver, mija. Ah, su pinche. Un señor. Mística, hola, Mística. ¿Cuántas veces le ha gritado suegro? No te creas, está. Tiene lo de él. Mamón. Tiene lo de él. ¿Le han gritado suegro, sí o no? La neta. Ah, no sé. O sea, pensando que está la hija. Ah, sí. Sí. Ya, que te enseñe la foto para que veas que sí pasa. Dice... Pero sí le han gritado, ¿verdad? A ver, ¿qué dijeron de...? Dice, hola, tal vez... No me saluden. ¡Suegro! No, si está joven. ¿Cuál feo si está mi pinche guapo? Sus canas le hacen ver más edad. Sí, más grande. Entre las canas y... Oigan, tenemos 55 conectados. Denle like para que llegue a más personas. Compártanlo. Andamos dando la vuelta porque todavía siguen aquí las tapateas con nosotros y la chalchihuitense. ¿Sí se dice así, verdad? Sí. Ella es la jefa del mitotim, de nuestro grupo de mitotim. La Selene. Fue la que le sacó un pedorrote al gruñón y eso que... Ay, eso sí, ese día sí habías tomado piñalín. Popoco y se le caga. Pero no de gusto. De susto. Ande, mujer, esto ya parece pinche suadero. Para que vean que no siempre me lava. Estás pendejo, pues no quieres que la lave. Bueno, pues. Tiene miedo que se le encoja. A ver, tú que sabes mucho de Reiki, ¿verdad que es malo lavar tanto la ropa? Estás pendejo. ¿De dónde sacas eso? Es malo, lo que es malo es recibir ropa regalada, porque no sabes las vibras que pueda traer. Y así la lavo. ¿Pero aunque sea nueva? No, nueva no. Pero usada, si alguien, ropa usada. Okay. Usada regalada. Sí. O que compres usado, eso sí es malo. No, pero ¿te acuerdas que Eric, el de Zumba, también nos decía eso? Y tú también le dijiste que sí era cierto. Ay, pues yo la lavo con mi Kika Reynoso. Hola, mi Kika Reynoso, ¿cómo estás, mi chula? Linda Mariel Martínez Vázquez, saludos a las jefas. Saludos. Berta, ay, es mi Berta, es la misma Berta Ponce que ya entró al mitotim. Sabe, pregúntale si es Lupita Rubalcaba. ¿Eres Lupita Rubalcaba, Lupita? Berta Ponce. Pues es que yo sí vi que una tenía Berta de las nuevas. Sí, es Berta, pero sus redes las tiene como Lupita Rubalcaba. Oigan, es que todas pongan las juntas iguales. No van a estar como una pinche tapatía que en un lado estaba Indy 515, en otra Heréndira, el otro Maxi no sé qué. Profesional. En el otro se llamaba Selva Negra.
en la otra Tixi no sé qué. Y ahí estábamos pensando que eran muchas, ¿no, mi amor? Cuando conocimos a Heréndira. Oye, pero todas son de Guadalajara. Soy la misma. No mames, ya vieron todo el polvadero que está ahí atrás. Sí, está haciendo un chorro de aire. Muchísimo aire. Está haciendo mucho aire. Tengo una mibra problema. Ay, me salen las palabras. Andamos bien crudos. Andamos pedos. Andamos destruidos. Devastado. Dijo Gruñón que él ya no iba a volver a tener otro fin tan increíble como este en todo el año. Yo me la he pasado muy bien. Yo me la pasé yo también. Oigan, es que ¿saben qué? Se llama sí, es Lupita, pues. Ah, se que llama sí, es Lupita. Berta Luce. Por eso lo sumo. O Lupe Berta. Berta Guadalupe. Berta Guadalupe. Oiga, no mamen. Hay una tormenta aquí, las tolvaneras. Ahí están las chingadas tolvaneras que dice la chica del clima. Ay, sí, pero ve ya el frente, ¿cómo se ve? ¡No mames! Se trajeron a todos los de Nuevo Diálogo, ¿qué pedo? Se siente como que más cerca, ¿verdad? ¿En Nuevo? ¿Sabes cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Se sienten como que están más cerca de las personas. Sí. No sé cómo explicar. ¿Con los lives? ¿Ya con el live? Porque parece que van aquí en el carro contigo. Oigan, deberías de ponerles para que vean lo que vemos, ve que la tolvanera. Está más interesante verlos a ellos, ¿eh? Ya sé. Traen pique las hermanas, traen pique desde hace rato. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero estas hermanas están peor. Ellas. Están peor que las lavanderas. Griselda y Anastasia. Están como Griselda y Anastasia. Yo soy Griselda. Yo soy la cenicienta. Yo soy Cenicienta. Ay, sí. Pues yo soy la madrastra y se chingan. ¿Y quién es nuestra hada madrina? Pues la Lili Martínez. Ella es Ladra Martínez. Ladra Martina. Ladra. ¿Qué pedo? No se ve nada. Métete aquí. No. Ay, no. Dejé las ventanas abiertas. Ay, la ropa. Azul, hola Azul, oigan, somos 66 conectados todos, denle manita arriba, denle like para transmitir más seguido. Oigan, pues es que miren, llegaron el viernes, la chiquis llegó el viernes y yo dije, estamos celebrando, pues vamos a celebrar bien. Ahí les va cómo estuvo el rollo. Aquella, sonsacadora, que gracias valió a Dios pena, nos sonsacó, ahí les va, ¿por qué? Porque nosotros queríamos ir a Ricky Martin. Entonces como aquella empezó a sonsacarnos de que quiero ir a Nueva York. Todas las pinches canciones se las sabía la mendiga. Ella ya se sentía Belinda, sí, ella se sentía Belinda, cabrón se sentía Belinda ella anoche. Oigan, no. Entonces nosotros íbamos a ir a Ricky Martin, pero ya cuando estas empezaron a mover, una TikTok amiga nos mandó para los boletos a mí y al Gruñón. Entonces, pues dijimos, jalamos, vámonos para allá, ¿verdad? Y ya cuando tenemos boletos y todo, se dio que llegué al millón, pero pues nunca planeamos, o sea, y gracias a Dios coincidió porque les digo, no, yo también me voy a bajar a quitarme la camisa. O tráeme una camisa, no, yo voy. Tengo una amiga, problemática. Y otra que casi ni habla. Platica, muchachos. Qué padre detalle. Ah, y entonces, oigan. ¿Puedo bajar contigo para acá? Pues coincidió que vinieron y que estábamos aquí, ¿verdad? Porque les digo, imagínense que me hubiera tardado otra semana en haber llegado, hubieran venido a Nodal, y estas son tan argüenderas que hubieran venido en las siguientes semanas, ¿saben? Y sí, por ejemplo, mis amigos me han dicho, los de, por ejemplo, en Tepehuanes y otros así de, hey, ¿por qué no invitaron al festejo? Le digo, pues es que no estaba nada planeado, pero vieran cómo hemos disfrutado este millón de Facebook, lo hemos disfrutado más que el de TikTok, ¿verdad, muchachas? Sí, sí. Es que le digo a Juan, le digo, yo creo que estamos madurando en ese aspecto de que nada más nos hemos dedicado. ¿Y saben qué? Otra cosa. No, yo lo que digo es que ya no hay gente tóxica a nuestro alrededor y cuando llegamos al millón en TikTok, sí tenemos como unas 3-4 personas que la hacían mucho de pedo. Entonces ahorita, como todo está así en la aparente calma y todo el pedo muy rico, siento que lo hemos disfrutado mucho. Entonces, ¿qué iba a decir? No sé. Y otra que casi ni habla. Dejen que venga el güey. No, ven.
Que si quieres una tanda de con la Kardashian, de con Ale. No, que no. Que si puede hablar. Lo que dice que no. Y que no lo dejen. Saludos desde Dallas, Texas. Gracias. Hola, siempre me hacen el día. Gracias, Víctor Castillo. Un besote, mi Víctor precioso. ¡Ay, chiquito precioso! Compartir, por favor. No, pues ven, ven al line para yo irme a cambiar. Oigan, denle like, 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 compartir, compartir. No sé la neta cómo se haga esta madre. La neta lo estamos haciendo por explorar. Y porque queremos llegar al millón en todas las redes, la neta. Queremos llegar al millón aquí en Facebook. Sí. Queremos llegar, digo, en YouTube, en Insta. ¿Dónde más nos falta? En Twitter. Sí. Ah, tenemos Twitter, Becker-Quintero. Becker-Quintero. En Insta también, Becker Quintero. En Kuwait también. ¡En todas! En todas. Dejen, voy y me cambio y me quito la tanga. Ahí vengo. Y nos avientas. Ay, Becker Quintero. ¡Ándale! Becker Quintero, tus nalgotas. ¿Se me mueve? Oh, sí. Ahí espérate, déjate grabar. No, espérate, se me mueve la panza. No, sí se te mueve. Deberías de hacer el tren. Espérate. Que en vez de ya. Las chichis, es las nalgas. ¿Muete? Hola, mi querido gruñón. Preferido, hola, mi... Ay, no alcancé a leer, Nudia. Póngame la canción. Perla Domínguez, hola, mi amor. Nubia, Nubia Mendoza, besitos. Gabriela Naí, hola, preciosa, bendiciones. Gina Mesa, hola, besitos. Claudia Rocha, preciosa, besitos. Berta Ponce, hola mi preciosa, hola Berta Ponce, Angélica Fernández, hola preciosa. Mi mamá y yo somos muy sus fans. Gracias, mi pompasillas. Ahorita no puedo gritar porque anoche le gritan tantas cosas al Nodal. Y me acabé la voz. Me pasó lo que a José. Yo tenía un chorro de voz, pero me la acabé gritándole al Nodal. Me gusta tu cabello, gracias, me vemos, besitos. Marisol Martínez, Camacho, hola hermosa, Laumón, besitos. Estela, besos, ay, Quique Reynoso, Elsa Verónica, Nayeli Contreras, gracias. Belia Medina, oigan, al rato voy a transmitir por TikTok para que nos echen la mano con sus rosones para colarnos al top. Y ya voy a transmitir con mi celular nuevo. No, estoy insoportable. No puedo, si toma muy bonitas las fotos, miren. Sí, está bien, perro. Hasta no le quito los zulitos. No, pero déjate, no se los quites. Pues bueno, mira. Ay, güey. Anda, es que tiene mucho zoom, mira. Sí. Mira. Oye, tiene mucho zoom. No, este está como para cazar infieles. Ah. Mira. Para patapum. Mira, en toda la pantalla estoy viendo solo ese cuadrito, mira. Sí. Mira. Por ejemplo, esa camioneta. Ah, bebé. Sí, está muy chido. Y luego de vuelta, mira. Ay, aquí también se pone grande, ¿no vea? No. Ay, bueno, pues ahorita a ver qué tal. ¿Por qué se fueron los comentarios? Ah, ya no se ven los comentarios. Ahorita salieron. Ya está. Hola chicos, buenas tardes, saludos. Bernarda Montero, besitos. Ivonne Pasillas, yo tengo TikTok, pero de todas maneras nos vemos por YouTube y Facebook. Ay, gracias, mi bombecitos. Maricela Nava, Mendy Virguñón, me encanta tu cabello y me encanta cuando regañas a tu guapo. Uh-huh. Como ahorita. ¡Ándale, tripona! ¡Tripona, rápido! Ay, se tarda un chingo. Ya dejé mi like. Gracias, María Salazar. Besitos, Marisol Tella. Saludos. Linda. Un besote a todos. Soy Induri. Creo que Linduri, vea. Besitos, mi amor. María Chávez, saludos. Ay, te levanté en la mañana, mi Linduri.
papeles importantes. Se ha puesto a firmar papeles, a llenar papeles. A llenar papeles, exactamente. Saludos, hermosas. Marisela, ay, ganando tan cansado. Me siento tan jodido. Pero bueno, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Alex Fermiza, hola Alex Fermiza, saluditos. Diego Mora, besitos. Kika Reynoso, Alex Fermiza es el chico que vino el sábado, muy trajeado. No soportas, panzona, te extraño. Susana Macías, besitos. Gruñis, besitos. Novia Mendoza, besos. ¡Órale, tripona! No, yo creo que sí está llenando papeles. Susana Macías, soy la Beba Vega. Ay, mija, pues es cierto, se ponen un chingo de nombres. Ay, Susana. Bueno, la Beba, al rato te mando las fotos para que cheques eso. Araceli Silva, ah, pero anoche hazme un hijo, no. Ay, yo dije eso. Sí. ¿Eres cara de qué, oye? ¡Hola, tripona! Ay, ¿a poco yo le grité eso a Nodal? Ah, sí. Pero si yo estoy consciente que en la caja no pega. Ay, no. Se me ha de haber chispoteado. Tripona la que tienes. Se me ha de chispoteado. ¡Oh, Dios! ¡Qué corriente eres! Dame la Chávez, qué corriente. Perdón, mis amores, pero. Miren lo que me regaló el Becker. Un llaverito del Nodal. Ay, hola. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, ya llegó la tía Luna! Ya no voy a ser corriente. Que yo le dije que al Nodal, que es mi hijo. Sí. Sí. Ay, no, sí, de tía Luna. De veras, le gritaste y todos así. No, no era yo, era Patricia. Era Patricia. Ay, a mí no, sí, me pega. Patricia, a Patricia, quién sabe. A Pati a lo mejor sí. Pinche Patricia borracha. Pero sí. Ha de ser buena muchacha. Hey, Pero buena muchacha. Válgame, ve que trae más soportes que la chingada. Para soportarte a ti, imagínate. Mande buenas vibras para mi examen, Nubia Mendoza. Mija, échale Nubia ganas Mendoza. Y copia mucho. Para empezar, desconéctese de aquí y vayas a estudiar qué chingo está haciendo acá. Y luego quieren pasar con las puras vibras. Buena vibra, que no la regañes. No, porque vaya a estudiar primero tantito. Ay, no, tantito. Y ya que venga y nos cuente cómo le fue. Sí, pero así sí. Todo se lo dejamos a Dios y a la vibra. Claro, Ave María, dame puntería. ¿Son los mejores exámenes? No. No. Yo sí copiaba. ¿Qué vas a decir? Yo sí estudiaba. Yo sí estudiaba mucho, yo era muy machetero. Y todavía, fíjense. Tengo una amiga problemática. Oigan, sí, ¿eh? Ay, no, pero ¿dónde? No, casi ni creo ni le creo al gruñón. ¿Quién dijo? Pues una que sí te da de conocer. A ver, amor, ayúdame. Tú nunca me ayudas a hacer esto. Pues sí, veo que tú no puedes. ¿Para qué es me que no hay otro esto? Lugar donde se pueda enganchar. Ay. Tengo una amiga. Pero ahí lo llevas bien, ¿para qué quieres otro? Ahí está. Es que ahí no la deja, no lo deja. Ah, mala. A ver, tenemos 85 conectados, venga. Ah, ya lo quebré. Ay, no vi. Ay, güey. A ver, tú ábreme aquí el amor. ¡Hola, mi Berenice Bolaños! ¿Cómo estás, mi amor? Mete el celular para allá primero. Allá, así. Jálale, jálale. A ver, agárralo de allá. Que le agarramos de aquí. Pinche bruja de Blake, te la pelea. Pues a ver si no se cae. Hola, un chingo, jaja, pero sí me llamó, jaja. Te quiero un montón. Ay, hola, mi chingón. Soy la Beba. Saludos, porque soy la Beba. ¿La Beba Vega o la Beba Negra? Ay, ese no va a servir, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Mira, ¿sí? Se mueve mucho. Pues van a bailar contigo.
Es para que sientan la experiencia. José, veía mejor acá. Diles que es una transmisión.